Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar técnico Válvulas, Repuestos, Accesorios y Servicios para Minería. Asimismo, quiero agradecer a nuestros expositores que nos acompañan el día de hoy y a nuestros auspiciadores. Grupo Absisa, ACME y CIA, Flow Equipment Solution FES, GRTech, Neles, Tecniflow y Weir Minerals. Muchas gracias a todos ellos por confiar en el Grupo Digama, la revista Rumbo Minero y Expomina Perú. Si quieres ser parte de nuestros webinar técnicos, participa en la edición 138 de la revista Rumbo Minero, donde trataremos los siguientes temas. Sistema de control y monitoreo para equipos de minería a tajo abierto y subterráneo. Monitoreo de flota. Equipos de protección eléctrica, estabilizadores, reguladores y transformadores. Soluciones para chocret, equipos y aditivos. Equipos de control, monitoreo y servicios para el medio ambiente. Soluciones de andamios y encofrados. Equipos y repuestos para soldadura. Finalmente, quiero recordarles que el programa Rumbo Minero TV se transmite los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde en horario estelar por ATV+. Ahora los dejo con Miguel Zavala, gerente de contenidos del Grupo Digama. Adelante, Miguel. Gracias, Gaby. Bueno, ahí está Jorge conectado. Le doy pase a Jorge para que haga la presentación del webinar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Damos inicio. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Damos inicio al ciclo de exposiciones técnicas de la revista Rumbo Minero. El grupo Digama y la revista Rumbo Minero, como ustedes saben, con el objetivo de brindar información y capacitación de alta calidad técnica enfocada en las mejores prácticas e innovaciones y tendencias tecnológicas para aumentar la productividad y la excelencia en la minería, presenta el webinar técnico Válvulas, Accesorios, Repuestos y Servicios para la Minería, en donde conoceremos un poco más acerca de estos productos, su importancia, tipos de válvulas, materiales y mantenimiento e innovaciones para su funcionamiento y monitoreo. Para brindar mayores alcances sobre este tema, vamos a contar con la participación de diversos profesionales que nos acompañan, como son, por Absisa, el ingeniero Carlos García, especialista de producto y mercado, Neles OP, Juan Carita, Service Valve Leader, ACME ANCIA OP, Álvaro Correa Monje, gerente general, GR Tech JM, Carlos Sol, jefe de proyectos, Flow Equipment Solutions, SAC JM, Eduardo Cubas Villanueva, gerente de operaciones, Tecniflow JR, Freddy Inocente Rodríguez, Key Account Manager, minería, Weir Minerals, MZ, Alonso Casabilca, Válvulas and Mechanic Sale Manager. De esta manera, el grupo Digama y la revista Rumbo Minero, con el objetivo de dar mayor información y capacitación de alta calidad técnica, desarrollará estas conferencias como parte de nuestros planes editoriales en las siguientes ediciones también, de acuerdo a los temas. Quiero agradecerle muchísimo a cada uno de los clientes que además son, pero sobre todo como profesionales que se han tomado el tiempo para compartir con el sector minero este tema que es tan importante. Así que adelante, Miguel, y muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias, Jorge. También darle la bienvenida a todos los que se han conectado a través de la plataforma de Zoom y también a todos nuestros conectados a través del Facebook Live de Rumbo Minero. Indicarles que pueden hacernos llegar sus preguntas a los especialistas a través de los que están conectados a través de Zoom, a través de la pestaña de preguntas y respuestas.
y también a los que están conectados por el Facebook Live de Rumbo Minero. Bien, ahora, como primera exposición, quisiera darle la bienvenida al ingeniero Carlos García, especialista de producto y mercado de la empresa Apcisa. Señor García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Si puede, por favor, cargar su presentación. Sí, por supuesto. A ver. Dame un segundo. Ahora sí, perfecto. Tiene 15 minutos. Bien, muy bien. Primero, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos García. Yo trabajo en la empresa Apcisa. Apcisa es una empresa que brinda soluciones para sistema de control de fluidos para diferentes tipos de clientes. Nosotros atendemos desde 1987, tenemos ya más de 30 años en el mercado peruano. Actualmente hemos renovado nuestra certificación Trinorma, ¿no? Dando el respaldo que nos da el respaldo con respecto a nuestros procesos de calidad. Tanto en la distribución como en los servicios que nosotros realizamos para la industria minera. Contamos con un equipo técnico y administrativo. Este es el equipo que nosotros venimos trabajando actualmente. Está la fuerza de ventas de todo lo que son válvulas para el sector minero, petróleo, oil and gas, para el sector industrial, y también el personal de servicio. El grupo Apcisa se divide en tres empresas especializadas por tipo de productos, ¿no? En la división de Apcisa, con el mismo nombre, ven todo lo que son válvulas para procesos, tales como lo son las compuertas, mariposas, bolas, check, para control de fluidos, ¿no? En la división de sistemas termodinámicos, se ve todo lo que son válvulas que requieren una mayor especificación para poder seleccionar y especificarlas, como son, por ejemplo, las válvulas de seguridad de alivio, válvulas de presión y vacío, los arrestallamas, válvulas de control, equipos de protección ante explosión. Y en la división de IBAFI vemos todo lo que son componentes para instrumentación, ¿no? Ahí somos representantes de Parker, vemos lo que son fittings, tubings, conectores, algunos flujómetros, y herramientas para todo lo que son las conexiones para instrumentación. Bien, hablando ya un poco más a detalle con respecto a los tipos de productos que nosotros ofrecemos, el tipo de válvulas, nosotros somos especialistas en válvulas, ¿no? En la división Apcisa nosotros tenemos lo que son válvulas mariposa, de bola, válvulas check y actuadores de la marca Apollo. Apollo es una marca americana reconocida con amplia trayectoria y que da garantía de hasta 5 años en sus productos, ¿no? Entonces, las válvulas que nosotros ofrecemos son en acero al carbón, en acero inoxidable, también en bronce, dependiendo del tipo de aplicaciones que ustedes, dependiendo de la aplicación que el cliente dispone, ¿no? También tenemos válvulas de cuchilla, representamos a la marca, a la fábrica TrueLine, que es de Canadá. También en diferentes disposiciones y en diferentes variaciones para el tipo de proceso que se maneja en el sector minero. Asimismo, también complementando la línea de válvulas, tenemos lo que son las válvulas de pistón, balanceadas y válvulas de esfera, también KDM, una división de líneas sanitarias que se maneja, y la división Clean Valve, que son válvulas de pistón, de bola de check, es una alternativa a las válvulas americanas que nosotros también ofrecemos, ¿no? Actualmente hay una necesidad de encontrar productos de calidad a un precio muy competitivo. Entonces ahí es en donde nosotros empezamos a introducir las marcas Clean Valve, que son marcas propias y que tienen un respaldo del grupo Apcisa, y que tienen un precio muy competitivo para poder introducir en diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Asimismo, también tenemos el equivalente de válvulas cuchilla en la marca Surflow, y también en lo que son válvulas de bola para servicio severo en la marca HiSeal. En la división de sistemas termodinámicos, tenemos válvulas que requieren más detalle, más datos para poder especificar y dimensionarlas.
Nosotros somos representantes acá de Lesser, de Alemania, Protego, de Alemania también, y Rembe, que también es de Alemania. Estos tres son dispositivos de seguridad, ¿no? Lesser para todos los que son equipos presurizados. Son válvulas de seguridad que pueden ir en las líneas de aire, en los tanques de presión. Todos los equipos que trabajan a más de 15 PSI deben ser protegidos con una válvula de seguridad y alivio, ¿no? Asimismo, también en la descarga de las bombas de agua, por ejemplo, o de cualquier tipo de fluido líquido que se esté impulsando, necesita una válvula o un dispositivo de alivio. Protego ve todo lo que son válvulas de presión y vacío y arrestallamas, ¿no? Estas válvulas de presión y vacío protegen tanques de almacenamiento atmosférico, ¿no? Como puede tener de repente tanques que almacenan ácido sulfúrico o que tienen tanques que almacenan químicos o que almacenan el propio diésel, el combustible para los camiones de minería. Estas válvulas se encargan de proteger y evitar de que todo el producto se evapore hacia el exterior y mantener el tanque dentro de las presiones límites en presión y en vacío, ¿no? Y al arrestallama la función es evitar de que alguna fuente de deflagración ingrese hacia el tanque y pueda generar un accidente mayor. Y Rembe, que lo vemos acá en la parte derecha, son discos de ruptura y paneles de protección ante explosión, ¿no? En el tema de minería, por ejemplo, es muy conocido de que el polvo metálico es altamente explosivo, ¿no? Y para esto, los equipos que manejan o que se ven están sujetos a esas condiciones de tener polvo metálico en suspensión y por ahí hay elementos mecánicos que están chocando y generan chispa, deben ser protegidos con estos dispositivos de protección ante explosión, ¿no? Complementando esta división de sistemas termodinámicos, tenemos la división de Armstrong y de Jordan Valve, ¿no? Armstrong, ambos son americanos. Armstrong maneja todo lo que son vapor, agua y aire, ¿no? Manejo de fluidos de servicios industriales. Y también en Jordan Valve, todo lo que son válvulas de control, válvulas reguladoras, para todo tipo de proceso, ¿no? Jordan Valve se caracteriza porque tiene patentado una modulación, una regulación denominada slide gate, en la cual cambia el obturador de las válvulas reguladoras y válvulas de control, que son de tipo globo, un tapón y un asiento circulares, hacia un disco deslizante, ¿no? Entonces, ¿qué consigues con esto? Consigue optimizar evitar la turbulencia, la salida de la válvula, ¿no? Porque el paso va a ser más laminar, y asimismo también evitar el esfuerzo del diafragma, ya que con este diseño se puede reducir a un tercio la carrera del vástago o del asiento, ¿no? Un tercio de comparado con una válvula de tipo globo. Entonces, con esto los diafragmas no sufren tanto y no tienen mayor tiempo de vida. Todas estas líneas se complementan con lo que es SEPCO, que es una marca americana, con la que nosotros proveemos todo lo que son empaquetaduras en cordón y plancha y sellos mecánicos, ¿no? En nuestra división de sistemas termodinámicos, que es nuestra segunda división, también nosotros ofrecemos diferentes tipos de servicios, ¿no? ¿Qué servicios ofrecemos? Estos cuatro servicios son los que tenemos más experiencia: inspección o mantenimiento de trampas de vapor, auditorías energéticas. Lo que va más con los clientes mineros son las calibración y mantenimiento de válvulas de seguridad, ¿no? Anualmente se necesitan hacer una calibración y mantenimiento de estos dispositivos de alivio. Nosotros ofrecemos ese servicio, podemos hacerlo tanto en nuestro taller como in situ, en las instalaciones del cliente, ¿no? Contamos para esto con equipos móviles, bancos móviles y el personal capacitado para hacer el servicio. Normalmente se desmonta las válvulas desde las instalaciones y se lleva hacia un banco de pruebas portátil. Pero también contamos ahora con la tecnología para hacer la verificación de seteo de las válvulas de seguridad en proceso. ¿Qué significa esto? Significa que el cliente no necesita desmontar su válvula para verificar si es que la válvula está dentro o no de los parámetros permitidos por la norma. Entonces, nosotros contamos con un equipo que hace esa inspección en proceso, en línea, y de esa manera poder descartar el número de válvulas a hacer mantenimiento preventivo, ¿no? Ya no necesita bajar de repente 100 válvulas para verificar si están bien o no, sino solamente las 20 que han sido diagnosticadas con alguna
con alguna anomalía en el funcionamiento. Es importante para paradas. También tenemos nuestra área de automatización y mantenimiento de válvulas de control, ¿no? En la cual hacemos mantenimiento y reparación a válvulas de control de todo tipo. Y contamos también con un banco de pruebas hidrostáticas. Este banco se adquirió con la finalidad de poder brindar al servicio, a los clientes el servicio de pruebas hidrostáticas separadas, en donde necesitas hacer una cantidad o necesitas hacer pruebas hidrostáticas a una cantidad importante de válvulas en un tiempo muy limitado, ¿no? Este banco, de forma automatizada, lo hace, lo realiza y emite reportes. Ni bien salga la válvula del banco, está saliendo con su reporte de prueba hidrostática, ¿no? También, a su vez, también hacemos el servicio, como lo hacemos con las válvulas de seguridad, mantenimiento, reparación y calibración de las válvulas de presión y vacío, arresta y llamas, y también lo que son el mantenimiento y reparación de las válvulas de compuerta, bola y check de proceso, ¿no? Bueno, estos son algunos de los ejemplos de de las capacidades que tenemos para hacer el servicio, ¿no? Nosotros hicimos mantenimiento a válvulas de cuchilla, de llanacocha, de 10, 12 y 14 pulgadas. Hicimos la reparación y mantenimiento, una restauración a, bueno, ya como tres válvulas de 34 pulgadas de refinería La Pampilla, que es una válvula que requiere de alta confiabilidad, ya que es la primera válvula de ingreso que... Pues la válvula que permite el ingreso del petróleo, del crudo, hacia la refinería, ¿no? Y también hicimos un mantenimiento, una válvula de control del nivel de 18 pulgadas para Sauder Toquepala, ¿no? Dentro de nuestros productos o nuestros equipos que contamos para hacer los diferentes servicios, tenemos pues diferentes bancos móviles. Que es uno para cada tipo de servicio especializado que nosotros realizamos. Como tercera línea del grupo, dentro del grupo Absisa, nosotros tenemos la división de IBAFI, ¿no? En la división de IBAFI nosotros podemos proveer todo lo que son manómetros, fittings, tubings y componentes para instrumentación, ¿no? Una de las marcas que representamos es Steward Buchanan, donde vemos lo que son manómetros, termómetros. La división o el fabricante grande que representamos es Parker, ¿no? Parker Instrumentación, en donde vemos lo que son fittings, tubings y conectores, y una línea de filtros hidráulicos Stauff, ¿no? Bien, finalmente estos son algunos de nuestros clientes a los cuales nosotros normalmente les brindamos servicios, les somos proveedores de ellos, somos una empresa de productos y servicios. Hay un especialista por cada división, ¿no? Tenemos un ingeniero especialista en la división de Absisa, otro en la división de sistemas termodinámicos y otro en la división de IBAFI, que puede darles solución y puede brindarles a ustedes, de acuerdo a la experiencia que tiene la empresa, alternativas a mejoras en sus procesos, en donde ustedes necesitan brindar un valor agregado al lugar donde trabajan cada uno de ustedes, ¿no? Bien, en pantalla ustedes ven nuestros correos, nuestros números de contacto. Bueno, y si tienen alguna consulta referente a algún tipo de producto, pues siéntanse en la libertad de poder hacer lo que estamos abiertos a poder responderles. Muchas gracias, señor ingeniero Carlos García, especialista de producto y mercado de la empresa Absisa, por su participación. Bien, ahora quisiera darle la bienvenida para esta segunda presentación al señor Álvaro Correa Monge, el exgerente general de la empresa ACME y CIA. Señor Correa, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiene 15 minutos para su exposición. Ok. Buenas tardes con todos, un gusto. Bueno, antes que nada quería presentar un poco a lo que es ACME y CIA como empresa. Es una empresa peruana con 10 años en el mercado nacional. Nosotros nos dedicamos a suministrar dispositivos y equipos electrónicos para el control, supervisión y automatización de procesos industriales. Nosotros estamos en la capacidad de desarrollar e implementar proyectos de automatización a todo nivel.
Dentro de las marcas que nosotros representamos, manejamos la marca IBES AG, que es una marca líder en soluciones para monitoreo y protección de activos a través del sistema de seguimiento empleando tecnología BLE e infraestructura IT. Y FM Electronic, empresa dedicada a la fabricación de instrumentación de campo, lo que son sensores de nivel, temperatura, presión, además de equipos anticolisión y sistemas cámaras 3D. También manejamos la marca Metal World Pneumatic, que es una empresa especializada en la fabricación de dispositivos neumáticos para la automatización de sistemas. Y finalmente la marca MOVA Mobile Automation, empresa especializada en el sistema de control de máquinas, identificación de pesaje, software flexible y monitoreo de flotas. Nosotros hemos decidido participar en esta charla ya que nosotros vemos la marca Metal World, que es especialista en neumática, y esto nos va a permitir hacer el control de las válvulas de procesos para las diferentes industrias del mercado. Para introducir un poquito, bueno, entendemos cómo válvula es un dispositivo capaz de iniciar, detener o regular el paso del fluido por medio de partes móviles en su interior que pueden ser accionadas de forma manual o automática. Dentro de las principales válvulas que se conocen en el mercado, tenemos válvulas mariposa, esfera, cuchilla, compuerta, globo, pinch, etc. Como parte de una válvula se tiene el cuerpo, el actuador, que es el dispositivo que mueve el vástago, que puede ser neumático, hidráulico, eléctrico o electromecánico, el cabezal, que va a permitir la unión del cuerpo con el servoactuador y de esta manera poder hacer el control de las válvulas, posicionador electroválvula, que es un equipo electromecánico encargado de direccionar el aire hacia el actuador, con lo cual abre o cierra una válvula. Admisia, como representante exclusivo de Metal World, especialista en neumática, ofrece una amplia gama de productos entre actuadores, electroválvulas, neumáticas, eléctricas y electrónicas. Las electroválvulas cumplen el funcionamiento de direccionar el flujo de aire, lo cual mueve el eje del actuador neumático y de esta manera se puede hacer la apertura y cierre de diferentes tipos de válvulas, tanto válvulas de bola, válvulas cuchilla, válvulas pinch. Las electroválvulas. Dentro de la cartera de productos que maneja Metal World, tenemos la serie 70, que son válvulas individuales que se manejan desde un octavo hasta media, con diferente cantidad de vías, 3-2, 5-2, 5-3, las cuales pueden ser accionadas mecánicamente, manualmente, neumáticamente o eléctricamente. Estas válvulas tienen la capacidad de ser montadas en una pared, sobre un cilindro o en una batería de válvulas. Luego la serie 70, como comentamos, tiene la capacidad de ser montada sobre un bloque, sobre una base. Esto nos va a permitir hacer una reducción de espacio, de tal manera que se pueda tal vez introducir dentro de un tablero o en una posición sobre la máquina. Luego lo que tenemos como la serie HDM, que es una isla neumática. Esto lo que nos va a permitir también es una reducción de espacio, poder manejar diferentes configuraciones de válvula. Siendo un sistema compacto, logra tener un grado de protección IP65, que va a permitir que el bloque como tal pueda ser montado expuesto al proceso, sin necesidad de tener que estar dentro de un tablero de protección. Y también una característica muy importante es que ya incorpora protocolos de comunicación, lo que son Ethernet IP, ASI, Profibus, CAN Open, Profinet, que ya en la actualidad se maneja mucho para poder hacer la automatización de procesos más automáticos. Luego tenemos el terminal modular EB80. Este es un terminal que se conoce como un sistema, ya que además de tener la parte neumática, electroneumática, también combina bloque de entradas digitales o analógicas. Esto es muy interesante ya que nos va a permitir hacer el feedback de posición tanto de las válvulas cuchilla, válvulas de bola y además hacer un control automatizado ya en una capa superior de la arquitectura de control.
Dentro de sus beneficios está que puedes tener una configuración de hasta 128 válvulas y 40 módulos de señales digitales analógicas. Dentro de los actuadores, manejamos cilindros con norma ISO, que es la 15552, las cuales nos va a estos cilindros nos va a permitir pasar el control de válvulas lineales, tipo cuchilla, tipo pinch, tipo compuerta. Se maneja desde diámetros de 32 hasta 320, que digamos complementa toda la gama de válvulas que se pueda requerir en control en la industria. Esa es una serie especial que es para alta resistencia a la corrosión. Sabemos que en el sector minero la corrosión por el ambiente es muy alta. Esta es una solución muy, muy práctica. Digamos, esta es la parte interior del cilindro. También manejamos los actuadores rotativos, que nos permite el control de válvulas de 90 grados, tipo válvulas de bola, válvulas de globo, válvulas seccionadas para control proporcional. Y dentro de las válvulas de proceso que manejamos, tenemos válvulas tipo bola con actuador giratorio integrado, tanto en modelo roscado, modelo bridado, tipo bola, tipo mariposa. Las válvulas mariposa con actuador. Las válvulas mariposa las vamos a tener en configuración wafer, disco flotante. Esto nos va a permitir, este tipo de válvulas nos va a permitir tener un mayor rango de control de fluido. Bueno, Metal World, de nuestras válvulas en la minería. Dentro de los procesos de mineras, se puede tener en el chancado el tema de actuadores y electroválvulas para el accionamiento de compuertas en los silos y almacenaje de minerales. En la molienda, en los actuadores y electroválvulas para el accionamiento de válvulas para el control de relación agua-mineral previo al ingreso al molino. En flotación, los actuadores y electroválvulas y posicionadores neumáticos para el control de las válvulas dardo en el proceso de flotación. Filtración, actuadores y electroválvulas para el accionamiento de válvulas de control en los equipos de filtrado. De la misma manera, los equipos de Metal World requieren un mantenimiento. Dentro de lo que son las electroválvulas, se requiere un mantenimiento mínimo, ya que lo que se requiere hacer cambio es el tema de los orrines, en un periodo recomendable de 9 a 12 meses. En los cilindros, el mantenimiento se debe realizar en un promedio de 6 a 12 meses. Y para las islas neumáticas, electroneumáticas, estas cuentan con un sistema inteligente de autodiagnóstico que nos va a poder tener la información de desgaste y tiempos de uso del sistema. De esta manera podemos tener un diagnóstico anticipado antes de que ocurra una falla. En todos los casos, es importante que el mantenimiento sea realizado por especialistas mecánicos para la parte dura, como son los sellos y resortes de las válvulas, y especialistas electrónicos para la parte de eléctricas como solenoides o hilas de protocolo con comunicación industrial. Metal World Pneumatic, como especialistas en neumática, ofrece todos los componentes necesarios para un funcionamiento adecuado de todo su sistema neumático y electroneumático, tales como filtros, reguladores, conexiones, tuberías y todo lo necesario para poder tener en buen estado los elementos. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Cualquier tipo de consulta, pues estaremos pendientes al chat. Gracias. Muchas gracias, señor Álvaro Correa Monge, gerente general de la empresa Admicia, por su presentación el día de hoy. Sí, como les hice mención al comienzo de este webinar, nuestros asistentes a través de la plataforma de Zoom nos pueden hacer llegar sus consultas, preguntas a los expositores a través de la pestaña de preguntas y respuestas de Zoom. Y también nos pueden escribir a través del Facebook Live de Rumbo Minero a todos los que están conectados por ahí. Bien, ahora quisiera darle la bienvenida al señor Eduardo Cubas Villanueva, gerente de operaciones de la empresa Flow Equipment Solution, para que pueda iniciar su presentación. Señor Cubas, si lo puede poner en modo... perfecto, ahora sí, tiene 15 minutos. ¿Se puede activar su micrófono, por favor, señor Cubas?
Disculpas del caso. Bueno, les decía, es un gusto poder saludarlos, un gusto poder estar aquí y también compartir un poco de lo que nosotros como proveedores tenemos y disponemos, sobre todo en la gama de productos que es para saneamiento y minería. La empresa Westfes es la conformación de dos empresas que básicamente atienden el sector tanto minería como saneamiento, cada una por separado. Los productos que se ofrecen van desde válvulas, macromedidores y a su vez también tuberías. Ahora, en el tema de válvulas sí tenemos líneas bastante marcadas con proveedores que vienen tanto de Europa, América y también de Asia. Tenemos válvulas, por ejemplo, de paso anular, válvulas mariposas, filtros, válvulas reguladoras de control. Los campos de aplicación que tenemos, como ya lo mencioné, son minería y saneamiento, y en el campo de minería ya tenemos presencia también en lo que es energía, industria y agricultura actualmente. En el saneamiento sí somos proveedores constantes de empresas que se dedican básicamente a saneamiento y alcantarillado, como son por ejemplo en Lima Seapal, y en provincias como son ya sea Loreto, EPS Tacna, Sedacaj también, y presencia en todo el Perú. Ahora, los productos que manejamos son válvulas de control, que en este grupo se encuentran las válvulas de control mediante diafragma y también las válvulas de paso anular, que es justamente el tema que vamos a tocar más adelante. También están las válvulas de aire, que pueden ser válvulas de aire de simple efecto o triple efecto también, dependiendo cómo sea el requerimiento del cliente. Las válvulas mariposa, ya sean de eje centrado o doble excéntrica, que las válvulas de eje centrado ya sean pueden ser tipo LU, o también las tipo wafer. Ahora, válvulas con puerta. Las válvulas con puerta tal vez es uno de los elementos más comunes dentro de un sistema, donde podemos ofrecer también válvulas que son de conexión bridada y también de conexión a tuberías PVC. Tendremos también las compuertas que son de construcción acero inoxidable con puertas murales, ya sea para canal, que se utiliza también bastante ya sea en saneamiento, para plantas de tratamiento o en algunos casos en el sector de minería también. Las válvulas de retención o válvulas CHE, que comúnmente se le conoce, tenemos varios tipos, ya sean las tipo disco, tipo tilting, las tipo swing, que son ya sea el eje totalmente vertical, o las de asiento inclinado, que se le conoce como clapeta, o las de cierre silencioso, dependiendo de la aplicación del cliente. Ahora, también nosotros manejamos el tema de accesorios, que es parte complementaria de todo el sistema de válvulas, ya sean codos, T's, uniones bridadas. Aparte de eso, es el tema de hidrantes, que manejamos la marca, por ejemplo, que es Bayar, una de las más importantes en cuanto al control, sobre todo, de hidrantes. Y por último, tenemos las conexiones domiciliarias, que es básicamente todas las conexiones, pero para sistemas un poco más reducidos. Ahora, tenemos la válvula de paso anular. Dos válvulas es la misma, pero con aplicaciones distintas, una con actuador eléctrico y la otra únicamente con mando manual. Ahora, este tipo de válvulas nosotros tenemos la representación de varias empresas, que son Bach, DVD y Erhard también, que son las principales fábricas que producen este tipo de válvulas y que actualmente tenemos presencia de ellas ya sea en centrales hidroeléctricas o también el tema de saneamiento, instaladas en Sedapal, en EPS, Chavín, y entre otras. Ahora, las válvulas mariposa, como les habíamos explicado, existen en varios tipos de acuerdo a los requerimientos, y las válvulas de control, en este caso, que son las de diafragma, que ya con el tiempo tal vez van dejando un poquito de lado, básicamente por la aplicación de las válvulas de paso anular. Una válvula de paso anular es mucho más robusta en su construcción y en durabilidad que en comparación a una válvula de diafragma, ¿no?, que tiende a dañarse más prematuramente. Ahora, las válvulas con puerta, ya sea de eje ascendente o de eje no ascendente, en conexión bridada y conexión en bonet también. Y las válvulas de aire. Las marcas que representamos aquí para este tipo de válvulas, como les mencioné, son Bach, que es de procedencia alemana, DVD, turca, Erhard, que pertenece al grupo Thalys, como Bayar y Belgicast también, que tienen todo el compendio de válvulas paso anular, mariposas, con puertas, reguladoras y de aire también. Vantage, que es una
marca canadiense que se dedica a todo lo que es la producción de válvulas, pero más enfocada a un tema de industria, ¿no? Ahora, nosotros también somos proveedores de caudalímetros, tanto electromagnéticos y ultrasónicos. La marca que representamos y la cual somos representantes exclusivos en Perú es Arcón, la cual es de procedencia de República Checa, y la cual tiene caudalímetros electromagnéticos que son alimentados tanto a batería y a corriente también. Ahora, en la parte de ultrasónicos, hay dos tipos que se puede diferenciar de ultrasónicos, uno que es un portátil y otro que ya son de instalación fija. La ventaja que puede tener un caudalímetro ultrasónico a diferencia de un caudalímetro electromagnético es que este no se requiere hacer cortes en la tubería, tener que soldar bridas, entonces no van puestos en la misma línea. Lo único que se hace es amarrar unos transductores alrededor de la tubería y eso sensan el valor. Entonces, para aplicaciones que son de tuberías bastante grandes, sí es una reducción de costo bastante considerable tener instalado un caudalímetro ultrasónico, ¿no? Ahora, también maneja lo que son los caudalímetros de canal abierto. Hay unos los tipo partial y otros que son sensor o radar. Entonces, esos son en cuanto a caudalímetros que nosotros estamos manejando, tanto de Arcón como de la marca Catronic, que es de Reino Unido. Ahora, en cuanto a la detección de fugas, nosotros también manejamos lo que son el tema de correladores, geófonos y data lawyers, que es para la transmisión de datos. La marca que nosotros actualmente representamos es Seva KMT, que es una marca alemana. Entonces, estos productos básicamente se complementan también mucho con el tema de los caudalímetros, que es básicamente para detección de fugas y hacer un control periódico, ya sea del agua que se está suministrando, ¿no? Algo que les quería, para ahondar un poco, es la válvula de control RICO, que es una válvula de paso anular. Esta válvula ya la tienen instalada en CEAPAL y en partes de provincia también. Es una válvula que sirve tanto para controlar presión y caudal a la vez, a diferencia de una válvula de diafragma, que solamente por ahí regula presión o sostiene presión o es para el control de tanques. Esta válvula, como les mencioné, es mucho más completa, ya sea por los dos parámetros que controla y por el tema de la construcción también, ¿no? Que lo hace mucho más duradera a lo largo del tiempo. Ahora, aquí tenemos una comparación, se podría decir, entre las válvulas que normalmente nosotros conocemos, ¿no? Son válvulas de control mediante diafragma, una que puede ser de un solo nivel que se utiliza mucho para controlar reservorios y la otra de dos niveles, ya sea uno para evitar el rebose del reservorio y otro para evitar que se quede vacío. Entonces, las válvulas de diafragma de uso general presentan algunos problemas en la aplicación de control en tanques, siendo el más relevante la descarga muy cerca, ya sea al nivel o cuando está por quedarse totalmente vacía. Además, presentan problemas operativos, tales como una operación lenta en la entrada o en la automatización que se hace demasiado compleja para estos dos tipos de válvulas, ¿no? Ahora, como les mencionaba, estas válvulas tienen un ligero detalle en la zona de cavitación o que cavitan las válvulas dentro, sobre todo estar sobre condiciones que no son las adecuadas, ¿no? Para eso nosotros proveemos este tipo de válvulas, que son las válvulas de paso anular, que están diseñadas específicamente para funciones de control, ya sea de presión y caudal, y como dice aquí, en condiciones exigentes. Este tipo de válvula utiliza un mecanismo biela-manivela, como ven aquí. Es muy similar, por ejemplo, al funcionamiento que tiene el motor a combustión de un auto, por ejemplo. Este desplazamiento axial que ustedes ven, esto es un cilindro y el desplazamiento que tiene es de esta manera. Aquí vemos el pistón y el elemento de control, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, estos elementos, como ustedes ven aquí dentro, cada elemento es diseñado de acuerdo a la aplicación que vaya a tener la válvula. Antes de vender nosotros una válvula, al cliente se le requiere ciertos datos, como son, por ejemplo, presión de entrada, presión de salida, caudal aguas arriba y caudal aguas abajo que tienen estimado para controlar, ¿no? De acuerdo a eso es que se hace un dimensionamiento de válvula y se selecciona el tipo de cilindro interno que va a ir instalado para que la válvula
uno no cavite y sobre todo controle los parámetros que el cliente tiene en esa zona. Entonces, dentro de todos estos tipos son los que se puede escoger, por así decir, al momento de suministrar esta válvula. Ahora, la válvula rico de paso anular es, dependiendo del diámetro, ya sea, puede ser de accionamiento manual o también con el actuador eléctrico. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos una válvula que tiene doble cilindro. Entonces, este doble cilindro ya, como les menciono, es para aplicaciones especiales en las que, por ejemplo, se tiene mucho sólido en suspensión. Entonces, estos dos cilindros hacen que la válvula no evite, sobre todo, trabarse por algún sólido y siempre esté controlando, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo, estas válvulas de paso anular que fueron vendidos en la estación interruptora de presión Ampaturi, en La Paz, Bolivia, que son dos válvulas de paso anular rico, DN600, presión 25. Entonces, como vemos, son aplicaciones bastante especiales que requieren bastante, de una válvula bastante robusta y que sobre todo asegura el funcionamiento. Esto es otra aplicación que es en Santiago de Chile, una válvula para control de presión en red, que es una válvula bastante grande, como ustedes pueden ver, que es una DN1000. Igual, este tipo de válvulas también se suministra con el actuador eléctrico AUMA, que también es de procedencia alemana, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos la solución al cliente, se le da una solución completa que ya la misma válvula viene con el actuador instalado, solamente para hacer una configuración, ya sea mediante un SCADA, un PLC, al momento que se hace la instalación, o cómo el cliente vaya a hacer manejo de esta válvula, ¿no? Esta es otra aplicación, es una... Bueno, en este caso es una reductora, lo tienen para reducir básicamente la presión del agua, que está instalado en Mina El Teniente, en Chile también. Entonces, es una válvula pequeña de N150, pero la aplicación que tiene esta válvula es para agua de vertiente. Entonces, como les digo, se selecciona bastante bien la aplicación que vaya a tener la válvula para determinar también las partes internas, ya sean materiales. Hay casos en los que se requiere también que sean acero inoxidable tipo dúplex. Entonces, cada aplicación es bastante especial. Esto es otra operación. Esta, si no me equivoco, es... Bueno, esto es para una fábrica que produce acero. Igual, como pueden ver acá, son condiciones bastante exigentes y que se adecua sobre todo a las exigencias del cliente, ¿no? Aquí tiene, es la producción de acero de ThyssenKrupp en Alemania. Como pueden ver, son 10 años de operación sin problemas de la válvula. El mantenimiento mínimo que tiene este tipo de válvulas solamente es el recambio del sello, más las partes internas no llegan a dañarse, ¿no? A pesar de los años que tiene instalada. Esto es otra aplicación que está en la central Chapiquiña, que también es una central hidroeléctrica y donde tenemos otra válvula de paso anular y, como pueden ver, fue suministrada en el año 2013. Entonces, hasta la actualidad, la válvula sigue funcionando de manera correcta. Aquí tenemos otra aplicación que es un bypass también de turbina. Esto sí es un DN2200, es una válvula bastante grande a presión nominal 16. Entonces, aquí tenemos justamente las presiones de entrada, presión de salida y los caudales a los que actualmente está funcionando la válvula. Como vieron en la imagen anterior, también esta válvula sí tiene el doble cilindro, pero también por el tipo de composición a la que está sujeta el agua que controla, ¿no? Entonces, son aplicaciones bastante específicas y lo que hace esta válvula es sobre todo garantizar la vida útil, ¿no? Aquí tenemos otra aplicación también bastante especial, que es un bypass de turbina de disipación que está instalado en la central eléctrica San Miguel en Colombia. Entonces, como pueden ver, son válvulas que están sometidas a condiciones bastante exigentes. Por eso es justamente que les mencionaba que las válvulas tipo diafragma que utilizan el nylon o el diafragma, ya sea de PDM o de otro material, que las hace un poco más débiles a condiciones un poco extremas. Entonces, por eso es que hoy en día se está
tomando la opción de cambiar ese tipo de válvulas por una válvula de paso anular. Si bien es cierto, una válvula de paso anular tiene un costo muy superior a una válvula de diafragma, pero el nivel de confianza que uno consigue a lo largo de los años con esta válvula también es muy superior, ¿no? Bueno, eso es todo la presentación que tengo. Agradecer por su atención y si hay alguna consulta, con gusto para poder ayudarlos. Muchas gracias al señor Eduardo Cuba Villanueva, gerente de operaciones de la empresa Flow Equipment Solution, SAC, por su presentación el día de hoy. Bien, ahora a continuación quisiera darle la bienvenida al señor Carlos Solsón, jefe de proyecto de la empresa GRT. Señor Solsón. Si puede activar su micrófono, por favor. ¿Se escucha? Sí, me escucha por ahí también. ¿Lo puede poner en modo presentación, por favor? Sí. Muy buenas tardes. Ahora sí. Muy buenas tardes. Soy Carlos Solsol, del área de ingeniería de la compañía GR Tech. Vamos a, en este momento, vamos a presentarles lo que es el área de válvulas para nuestra empresa. GRTech es una empresa peruana proveedora de equipos industriales con más de 25 años en el mercado nacional. Nos especializamos en atender necesidades de aplicaciones de minería y la industria en diferentes fases del proceso, ofreciendo hacia el mercado lo siguiente: bombas, motores, válvulas, instrumentación, tuberías flexibles, etc. El sector minero requiere de diferentes tipos y modelos de válvulas según su aplicación y necesidad operativa. Así se tienen las válvulas estándares para fluidos como agua de mar, agua de mina, ácido sulfúrico, NaCl, NaCl, leche de cal, fluidos viscosos, floculantes, reactivos, y válvulas especiales son empleadas para fluidos como pulpas, relaves, descarga de espesadores, mineroductos, sistemas de bombeo de alta presión. En el esquema podemos ver una figura donde vamos a simular una de las aplicaciones de las válvulas. Es un sistema de bombeo donde la bomba con el tanque de succión está conectado por una tubería y ahí necesariamente tenemos que poner una válvula para poder separar a la bomba del tanque de succión para poder hacer un mantenimiento a la bomba. En la descarga también tenemos que poner una válvula separadora de tal forma que pueda aislar la bomba del sistema de tuberías. Entonces, con las válvulas 1 y 2 logramos que la bomba quede aislada del sistema y podamos hacerle mantenimiento. La válvula 3 vendría a ser un ejemplo de una válvula de control que podríamos controlar el flujo de tal forma que veamos si la recepción en el tanque B o cualquier elemento que pueda recibir el flujo adecuado a la presión adecuada y de manera permanente o de repente de una manera dosificada. Existen varios tipos de válvulas con puerta, globo, cuchilla, aguja, mariposa, etcétera. Cada tipo de válvula cumple un propósito dentro del proceso de producción industrial, minero, petrolero, etcétera. Las válvulas son importantes porque controlan el caudal y la presión dentro de un proceso de producción. También tienen importancia para los mantenimientos programados y no programados, aislando sectores donde se requiere hacer correcciones o cambios. El uso de válvulas en un proceso están en constante desarrollo y mejoras frente al desgaste. En operaciones mineras, por ejemplo, las válvulas son cruciales para el transporte y control de fluidos, aportando así al cuidado del medio ambiente. Seleccionar la válvula correcta es crucial para asegurar el éxito en el funcionamiento del ducto de transporte de pulpa o cualquier otro fluido, independiente de si va instalada en una estación de bombeo
una estación disipadora, una estación de válvulas, la estación de inicio o término, todas esas aplicaciones tienen algo en común: la necesidad de contar con un aislamiento confiable y absolutamente sin fugas, todo el tiempo y cada vez que sea necesario. Conocer la reología del fluido es necesario para la buena selección de los materiales de construcción de las válvulas, sobre todo en aplicaciones no estándares. Les voy a presentar algunas válvulas o tipos de válvulas que tenemos para aplicación industrial y minera. Las Valve Technology son válvulas de bola con asiento metal-metal para pulpas abrasivas. Las válvulas de cuchilla Technikip de FL Smith las tenemos también para aplicaciones severas, fluidos abrasivos, lodos, pulpas, relaves. Las válvulas Red Valve son del tipo pinch. Todo el contacto con el fluido lo hacen por intermedio de un elastómero. Estas válvulas tipo pinch pueden ser automáticas y manuales. Y también en Red Valve tenemos las válvulas check. Las válvulas Ventomat se utilizan en trayectorias de tubería ya largas, donde se pueden producir o atrapar aire en los ductos, y mediante estas válvulas ventosas podemos eliminar aire. O también se pueden producir vacíos. Cuando ocurre esto, las válvulas en forma automática se aperturan y dejan que ingrese el aire del medio ambiente o a la presión atmosférica para poder equilibrar y no se produzcan fenómenos que puedan dañar la tubería. Tenemos las válvulas de aplicación estándar, las válvulas de bola en las marcas Flotito o Abco. En este caso, siempre vamos a pedir que para seleccionar la válvula correcta tengamos las características del fluido, las condiciones de operación, que es importante para saber qué tipo de válvula podemos recomendar a nuestros usuarios. En las válvulas Highward, que son termoplásticas, también tenemos en válvulas mariposa, bola, ¿no? Check, que también son manuales y automáticas, pueden ser eléctricas o pueden ser neumáticas, ¿no? Las válvulas Titan son válvulas de retención o válvulas check del tipo duo check o del tipo clapeta, que son en el tipo wafer o lug, para instalarse entre bridas, ¿no? Y los materiales pueden ser cast iron, acero al carbono o acero inoxidable. En las válvulas mariposa Pratt podemos tener válvulas manuales y automáticas. También en este caso habría que recordar que las características del fluido nos va a ayudar a seleccionar una válvula de metal-metal o una válvula con asiento elastomérico, ¿no? Les voy a conversar un poco de las válvulas de bola, de Valve Technologies, donde estas son unas válvulas de bola con asiento metal-metal para pulpas abrasivas, donde se requiere que sea cero fugas, que sea confiable, porque tenemos que cuidar el producto que transportamos, no debe de desperdiciarse y tampoco podemos contaminar el medio ambiente, ¿no? En este caso les voy a hablar de nuestro modelo Abrasotech. Es de servicio severo, trabaja con temperaturas extremas, muy frías o muy calientes, presiones altas para fluidos abrasivos, fluidos ácidos o también en el otro extremo con pH alto, ¿no? Son de esfera flotante y estas válvulas pueden ser de un cuerpo, dos cuerpos o tres cuerpos. Son de paso total o de paso reducido para fluidos unidireccional o bidireccionales. Los tamaños pueden variar de media pulgada hasta 36 pulgadas. Y las presiones pueden variar entre clase 150 a clase 4500.
recordarles que siempre van a ser estas válvulas de cero fugas. Las tipos de conexiones son del tipo brida o también soldable. Los materiales del cuerpo pueden ser en acero al carbono, acero inoxidable o aleaciones. En esto de las aleaciones, quiero comentarles que son fabricaciones, tenemos que hacer fabricaciones de acuerdo a la reología del fluido. Es muy importante saber cómo está compuesto el fluido para poder, para que fábrica nos pueda construir una válvula a la medida. Las esferas pueden ser diferentes materiales también, en aceros inoxidables como el 410, 316 o el 174, con recubrimiento de carburo de cromo. Los asientos también tienen que ser de carburo de cromo o tungsteno, y en este caso sí tiene que ser lapeado o pulido. Tiene que ser como un espejo, porque para que pueda sellar bien, para que la válvula no pueda tener rayaduras y pueda operar de acuerdo a la necesidad del usuario. Las fabricaciones pueden ser estándares del tipo API o del tipo ASTM. Pueden ser de manuales, neumáticas, hidráulicas o eléctricas. Y las certificaciones también según la exigencia del cliente. Aquí podemos ver cómo está la válvula. En este caso es una válvula de dos cuerpos y podemos ver la bola. En este caso la bola aquí podemos ver como un espejo. Así tiene que estar la bola para que pueda moverse, aperturar, cerrar y pueda sellar bien. El momento que existe una rayadura, vamos a poder observar que pueden haber fugas. El sistema de transporte de lodos, estas válvulas se utilizan en el sistema de transporte de lodos, como aislamiento de bomba de lodos, como aislamiento de tuberías, como también se utilizan en drenajes, aislamiento de discos de ruptura, aislamiento del colector del filtro prensa. O sea, es una válvula que se utiliza muchísimo en el proceso, en la minería, sobre todo con válvula, con fluidos muy abrasivos. Como líder mundial en diseño y fabricación de válvulas de servicio severo, Valve Technologies ha establecido una reputación mundial de calidad superior y confiabilidad a través de las soluciones de ingeniería para los procesos más exigentes de nuestros usuarios. Aquí recordarles que la fabricamos a la medida y de acuerdo a la reología del fluido, ¿no? Los materiales muy especiales. Todas las válvulas de nuestra representación tienen garantía de repuestos originales. Es muy importante tener en cuenta este detalle para cumplir con la calidad de cada válvula. Nuestros talleres están ubicados en Lima y en casos excepcionales se atiende con personal calificado en el lugar de instalación. Nuestras válvulas están en diferentes partes del mundo, en Chile, Argentina, en Perú tenemos a Iscaicruz y a Uliacu, en Estados Unidos, en Canadá, Indonesia, China, Australia, ¿no? Y así. En Perú tenemos en Antamina, los tenemos también en la minera Los Quenuales y también minera Atacocha, ¿no? Este es más o menos el listado que podía compartirles para que ustedes vean que son válvulas de reconocido prestigio y que se utilizan en muchos proyectos, con Ausenco, con SNC Lavalin, ¿no? Con Bechtel, con JRI, en Vale también tenemos instalados, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Cualquier consulta, pues nos podemos ver en el chat y poderle responder a sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carlos Solsol, jefe de proyecto de la empresa GR Tech. Bien, ahora quisiera dar la bienvenida para su exposición al señor Juan Carita, Service Valve Leader de la empresa Nelis. Señor Carita. ¿Puede activar su audio, por favor?
Sí, buenas tardes. Ahora sí, perfecto. Tiene 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Neles, en este caso, me voy a presentar. Somos una compañía internacional. Voy a presentarles un video, por favor. ¿Me confirma si es el audio? No, no escuchamos el audio. Lo siento, parece que... Sí, al momento del share screen tiene que, como le decía, poner la opción, marcar la opción de audio. Bueno, nosotros somos una compañía internacional ubicada a nivel global en 40 centros de servicios, con presencia en más de 38 países. Nosotros en el mundo tenemos 7 centros de innovación tecnológica distribuidos en los diferentes continentes. Neles es el fabricante número 1 de válvulas de control de proceso a nivel global. Nuestra gama de productos es amplia, no solo va dentro de válvulas de proceso para aplicaciones en la industria de petróleo y gas, sino es para la industria de minería y control de agua. Control de agua, recuperación de aguas, y nos ven y nos encuentran en plantas de recuperación también. Nuestra gama de productos también va y se enfoca a actuadores y posicionadores. Nuestros posicionadores inteligentes junto a los actuadores y las válvulas hacen que nosotros seamos capaces de proveer a los clientes soluciones completas. Este es el mapa sobre el cual ustedes nos pueden ubicar. En Perú nosotros tenemos unas oficinas comerciales distribuidos a nivel global. Como les decía, nuestra gama de productos es completa. Hablamos de que somos capaces de suministrar posicionadores inteligentes, posicionadores tipo on-off y posicionadores para manejo de neumático. A nivel de la gama de actuadores, nosotros tenemos actuadores neumáticos, eléctricos y también hidráulicos. Y a nivel de válvulas, somos proveedores de válvulas de control de proceso tipo globo, tipo válvulas bola segmentada, bola, mariposa, cuchillas, para las diferentes industrias en diferentes materiales, desde válvulas de clase simple, clase de 150, a clases severas, 200, 300, 2500. Entonces, nuestra gama de productos cubre todas las necesidades para una planta minera. ¿Dónde ustedes nos pueden encontrar? Y es que en una planta minera habría que reconocer o identificar 3 áreas importantes. El área de comimución, que va enfocado a la reducción de tamaño del mineral, en proceso seco y húmedo, ahí es más el manejo de pulpa y lodo, junto con los reactivos y aditivos que se suelen usar para la molienda y para la recuperación en los hidrociclones o la separación de mineral. En el área de concentración, que es principalmente las celdas de flotación, que busca recuperar los minerales valiosos, ahí hay procesos de flotación. Y en los procesos de flotación también se requieren válvulas para conseguir los objetivos de la planta. Y en el área de manejo de pulpa o manejo de slurry y recuperación ya del concentrado, que es la separación de los sólidos de los líquidos. Neles categoriza estas 3 áreas muy importantes y para eso selecciona los productos en 3 categorías. Válvulas para el manejo de slurry, que es manejo de pulpa caracterizado por el manejo de concentrado de pulpa con alta concentración de sólidos y muy característico por la baja presión en la mayoría de los casos. Válvulas para procesos de servicios utilitarios, hablamos de que las válvulas en este caso son usados para equipos grandes, como la molienda SAG o la molienda de bolas, como las celdas de flotación para el ingreso de aire para conseguir la flotación, o para los filtros, que pueden ser válvulas pinch, válvulas cuchilla, válvulas segmentadas, de acuerdo al tipo de aplicación. Y las válvulas para servicios severos. Estos servicios, hablamos, por ejemplo, servicios de autoclave o servicios de alta presión en slurry, que demanda válvulas especiales porque el diferencial de presión es muy alto y hace que el consumo o el desgaste del material de la válvula sea elevado.
Al categorizar nosotros estas tres líneas, nosotros presentamos diferentes tipos de soluciones o diferentes tipos de válvulas y nuestra gama de productos cubre todas estas necesidades en una planta minera. Para aplicaciones de slurry es muy usual encontrar válvulas pinch, cuchilla, de bola, mariposa, porque se usa más para el manejo de aplicaciones on-off o aislamiento, para la salida de una bomba, para el espesador, para el filtro, entonces, no, o para los cajones de alimentación. Para aplicaciones de proceso de servicios utilitarios, hablamos de que hay aplicaciones tipo on-off o tipo de control de flujo, ya sea en una molienda, ya sea en flotación. Para aplicaciones severas, hablamos procesos, por ejemplo, de autoclave, por ejemplo, procesos de elusión o procesos donde demanden alta acidez o alta temperatura del fluido, también es que nosotros tenemos una gama de productos especializada en eso. Por ejemplo, para las válvulas, para nuestras válvulas tipo cuchilla que van en plantas para el manejo de slurry, nosotros tenemos esas válvulas posicionadas en los circuitos de molienda para las bombas, aislar las bombas, para mantenimiento, para el nido de hidrociclones, para los espesadores, para la parte inferior y el over y el del espesador, para la parte de filtración también. Entonces hablamos de que este tipo de válvulas se encuentra en toda la planta, inclusive en el área de conmimusión, el área de chancado, podemos encontrar estas válvulas para el manejo de polvo, inclusive también en el carreo de mineral. Estas son las válvulas que nosotros tenemos en el mercado, las tenemos instaladas en diferentes aplicaciones. Nuestra experiencia va porque nosotros como Neles tenemos más de 60 años de experiencia en la industria y salimos de una empresa de Metso como especialistas en proveedores de soluciones para minería. Sabemos que la aplicación usual y típica para secciones o válvulas cuchillas son de clase 150 y en algunos casos de clase 300. Para cada tipo de caso, nosotros seleccionamos si son con volantes manuales, neumáticos, eléctricos y podemos hacer las recomendaciones dado el caso para el tipo de equipo que se requiere. No es igual hablar de válvulas cuchilla para aplicaciones de molienda que para aplicaciones de filtración, por ejemplo, donde se maneja un porcentaje de sólidos mucho más alto. Para procesos de para válvulas de proceso para servicios utilitarios, estas válvulas están presentes en diferentes áreas de la planta, ya sea en la área de flotación, ya sea en el área para autoclaves, ya sea para el manejo de cal o de echada de cal, para manejo de aire, para los reagentes, los floculantes. Hablamos de que en este tipo de válvulas son un poco más especializadas porque van a tratar de controlar o hacen el control del fluido, del flujo para el equipo principal. Así, por ejemplo, en un proceso de molienda, identificamos nosotros diferentes tipos de válvulas y diferentes recomendaciones. Por ejemplo, para la echada de cal, es muy característico encontrar válvulas inox y de mariposa. Nuestra recomendación, por ejemplo, para esos casos, es usar válvulas cerámicas, debido a que el tiempo de vida de esta válvula puede determinar la performance de operación del molino, debido a que el control de pH ayuda al después aguas abajo a que el material no se oxide y este al final pueda tener una flotación adecuada. Para válvulas de control de agua de proceso, nosotros recomendamos válvulas segmentadas porque estas tienen un mayor tiempo de vida y aparte el flujo o el control de flujo tiene un rango mucho más amplio. En este caso yo muestro dos tipos de válvulas, de aplicación severa, que son las cerámicas, y las de aplicación de servicios utilitarios, las válvulas de bola tipo segmentada. Las aplicaciones son distintas. Por ejemplo, para flotación, nosotros sabemos que la flotación, el flujo de aire o el control de flujo de aire es muy importante. Por eso es que para el ingreso de flujo de aire nosotros recomendamos válvulas segmentadas. Y es que una válvula tipo mariposa no tiene el mismo rango de control que una válvula segmentada. Y es que identificamos que la importancia del flujo de aire que se introduce en la celda de flotación es muy importante para la recuperación, para conseguir el grado de recuperación de la celda. También, y es algo característico en muchas unidades, y es que las válvulas dardo, los actuadores, llevan posicionadores inteligentes Neles. ¿Por qué llamamos que son posicionadores inteligentes? Porque guardan la data alrededor de 10 años y permite hacer el diagnóstico e inclusive entrega en esta gráfica inferior, a la parte inferior derecha, se muestra una gráfica de estado de salud de la válvula.
hablamos de que los operadores son capaces de diagnosticar el estado de salud de la condición de la válvula dardo en su celda de flotación. Esto, conectado a través de Enhard o Profibus al DSS, se puede jalar la data y tener un diagnóstico en vivo. La ventaja nuestra, al nosotros integrar nuestra solución completa, es que todas nuestras válvulas son inteligentes y se puede hacer un monitoreo desde DSS, la salud, tanto de la válvula, tanto de los instrumentos asociados al ASO de control. Nos referimos a que si un instrumento, por ejemplo, en este caso, en una celda de flotación de nivel, tiene una señal oscilante, nuestro sistema, el software Plant Triage, es capaz de detectar esa señal oscilante e informar al operador de sala de control que tiene que solucionar, o el problema está en ahí, en el instrumento y no en la válvula. Por eso es que nosotros ofrecemos una solución completa para las plantas de proceso. Y es así como nosotros identificamos las válvulas por diferentes categorías, dependiendo del tipo de uso, dependiendo del tipo de equipo, si es un espesador, una celda de flotación, un molino, un filtro de relave, o es un conjunto de bombas horizontales o verticales. Dependiendo del uso, nosotros hacemos la recomendación porque conocemos y tenemos mucha experiencia en plantas de proceso de minerales. Así es que nosotros hemos estandarizado nuestros productos y la línea de productos de EasyFlow es caracterizado por ser un producto estándar. Es más para uso común, tipo mariposa, tipo cuchilla, para aplicaciones no tan severas. Puede ser para la zona de agua, recuperación de agua de proceso, o puede ser para manejo de pulpa, pero en zonas no tan críticas, donde no demande o no comprometa la performance de un equipo mayor. Así pasamos a un equipo Jansbury, que es un producto un poco más desarrollado, con materiales no tan estándares, para aplicaciones un poco severas, lo que hablamos para servicios utilitarios. Por ejemplo, podría ser para el control de flujo de ingreso de agua para un molino. Y ya vamos a una aplicación mucho más analizada, estudiada, inclusive diseñada a medida, que son la línea de productos Neles. Esa línea de productos tiene materiales mucho más especiales, pueden ser materiales de titanio, materiales cerámicos, pueden ser para aplicaciones criogénicas. Hablamos de que nuestra gama de productos va enfocado dependiendo del tipo de proceso y la ubicación de la planta. Este es un ejemplo típico. Por ejemplo, en una planta donde se tiene alrededor de 2.100 válvulas, hablamos de que alrededor de 800 son válvulas, son estándares no críticas, de mediana criticidad son 1.000 y de alta criticidad son 150. Esto varía de planta a planta, de proceso a proceso, pero esto es algo típico en un proceso de cobre. Así, por ejemplo, este es un caso que nos gusta compartir, y es que un cliente tenía un problema con una válvula para un proceso de elución en proceso de oro. La granulometría en este proceso era de 2 a 3 milímetros. Con esa granulometría, el diferencial de presión máximo de 5 bares y la temperatura hacía que el desgaste sea elevado. Nosotros hemos propuesto nuestra válvula y el tiempo de vida se ha ido de 12 a 18 meses. ¿Qué significa eso? Que la válvula ya no exige paradas periódicas de 3 o 4 meses y no para el equipo, no para el proceso. Entonces ya pueden tener una parada anual programada. Estas son dos válvulas que nosotros usamos para servicios severos, válvulas cerámicas y válvulas de titanio. Son excelentes para diferentes tipos de condiciones. De acuerdo al tipo de proceso, nosotros recomendamos a nuestros clientes el tipo de válvula que deberían tener. Y es así que acá, este es un caso interesante, es un proceso de autoclave. No se ve mucho acá en Perú, pero me gusta compartir esto, porque no es solamente que diseñamos la válvula y recomendamos un material, sino también podemos ver los niveles, los accesorios. Hablamos de que podemos hacer un modelado CFD para ver el nivel de desgaste en ciertas zonas de la tubería y en ciertas zonas de la válvula. De acuerdo a esto, nosotros podemos recomendar el material y podemos recomendar la válvula y el diseño completo. Nuestro enfoque en minería es proveer a los clientes una solución completa, desde el acarreo de minerales para control de polvo hasta puerto, donde tienen que despachar el mineral. Nosotros conocemos bastante del proceso minero, tenemos más de 65 años de experiencia como fabricantes de válvulas y tenemos mucha experiencia en minería. Nosotros nos hemos separado de Metso y ese know-how muy importante en procesos de minería lo tenemos.
Si tienen alguna consulta, estos son mis datos, pueden contactarme en ese correo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Juan. Carita, Service Valve, líder de la empresa Neles. Bien, ahora quisiera darle la bienvenida al señor Freddy Inocente Rodríguez, Key Account Manager Minería de la empresa Techniflow, para que pueda iniciar su presentación. Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, la escuchamos bien. Tiene 15 minutos. Buenas tardes con todos. A nombre de la empresa Techniflow, agradecemos a la revista Rumbo Minero por permitirnos participar en este webinar. Vamos a conversar sobre los productos que tiene Techniflow para lo que son las válvulas. Nosotros nos hemos especializado lo que es con productos corrosivos, en este caso para la empresa Plastomatic. Pero Techniflow es una empresa de capitales peruanos que tiene 28 años de presencia en el Perú. Somos especialistas en control de fluidos. Estamos presentes en industria de saneamiento, minería, petróleo, gas y energía. Contamos con equipos de bombeo, instrumentación, válvulas de empresas líderes a niveles mundiales. Y también contamos con un área de servicios y un taller equipado que está en el distrito de Atevitar. Contamos con certificaciones, ISO 9000, ISO 14000, 37000. Somos una empresa homologada por la empresa SGS. Como les indiqué, nosotros tenemos la representación de Plastomatic. Es una empresa americana que diseña y vende válvulas termoplásticas de alto valor, elevado rendimiento y controles para aplicaciones exigentes de líquidos corrosivos. Estas válvulas tienen aplicación en varios sectores. Estamos en el área de minería, plantas de tratamiento, procesos de purificación de agua y en general todas las industrias que tratan con productos químicos. Los productos a poder tratar gracias a Plastomatic son hipoclorito de sodio, ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, disolventes, fluoruros, y en general todos los productos donde se tiene, son productos corrosivos muy difíciles de poder encontrar un material adecuado. En este diagrama quiero mostrar una aplicación típica, una ubicación típica de dónde se pueden utilizar las válvulas termoplásticas. Este es un tanque típico que puede tener cualquier proceso en la cual necesitamos, perdón, déjenme ubicar el puntero, en la cual tenemos que utilizar válvulas de bolas con actuador eléctrico, válvulas de bolas con actuador neumático, tenemos válvulas de bolas manuales, tenemos válvulas antisifón, y en fin, una serie de productos que Plastomatic nos pone a disposición. En Plastomatic se tiene dos grupos de productos, la serie True Blue, que es una línea premium, son productos desarrollados para ingeniería y con 3 años de garantía, y la línea básica son productos estándar con 1 año de garantía. Habíamos dicho que Plastomatic trata de productos altamente corrosivos, y esto gracias a los materiales que utiliza para la fabricación de sus productos. Tenemos el PVC, el polipropileno, el quinal, el nitón, EPDM y PTF. Según el tipo de producto que se tiene que bombear, tenemos unas tablas de materiales en las cuales se seleccionan. Estas son tablas referenciales que según el tipo de producto podemos utilizar. Por ejemplo, si vemos el freón 22, podemos decir que un material con un PFDE con elastómeros de neopreno van a tener alta resistencia. Las letras D significa, por ejemplo, que son productos, materiales que no son adecuados para esta aplicación. Como les decía, esta es una tabla de ayuda que tenemos, y acá están prácticamente todos los productos corrosivos que se utilizan en la industria, tanto en minería, en plantas de lixiviación, plantas de cianuración. ¿Ok? Vuelvo entonces a mi presentación. Ahora, hablemos básicamente de los productos
que tenemos en Plastomatic. Acá van a ver que tenemos válvulas de bolas con actuadores neumáticos, válvulas con materiales de inclinar. Ok, empecemos entonces con lo que son las válvulas de bola. Tenemos en este caso válvulas de bolas de dos vías o tres vías, que es para control de fluidos, cuya función es abrir, cerrar o modular la circulación de fluidos. La bola o la esfera pulida central asegura el funcionamiento suave y es a prueba de fuga. Los asientos internos que tiene esta válvula, el material de PTF, elimina la fricción y mejoran la vida útil de la válvula. Estas válvulas pueden actuar eléctricos o neumáticos. En este caso, acá les presento, tenemos un actuador neumático, que nos sirve para poder controlar el proceso. Al igual que la parte anterior de la lámina, adicional, podríamos mencionar que la parte inferior de la válvula trunnion permite el flujo y presión hacia cualquier dirección y elimina que la tubería con dirección aguas abajo. Bien, estos son los actuadores, como les mencioné, estos son los actuadores neumáticos y estos son los actuadores eléctricos. En este caso, ese material rojo es un material quinar, un producto restringido, un producto controlado por el gobierno americano y que para hacer su importación se tiene que hacer un trámite especial y no es que es un requisito de Techniflow o de Plastomatic. Son productos, como lo menciono, regulados por el gobierno americano. Ahora, como un producto innovador que ha lanzado Plastomatic al mercado, tenemos los actuadores con monitor. Es un sistema de multivoltaje de 24 o 240 voltios. Tiene una luz LED para indicar el estado. Tiene protección electrónica de torque en caso de disfunción de la válvula. Termostato anticondensación. Indicador remoto de posición, indicador de posición visual del estilo domo, se refiere a esto, es resistente a la intemperie con material anticorrosivo y protección de rayos ultravioleta. La carcasa o cuerpo de polietileno es de fibra de vidrio, a prueba de fallas y digital de 4 a 20 mA o de 0 a 10 voltios de corriente continua. Es diseñado en los Estados Unidos. Hablamos de las válvulas de bola, ahora vamos a ver de las válvulas reguladoras de presión. Esta válvula de regulador de presión tiene la función principal de establecer y mantener una presión constante en el sistema, actuando como el dispositivo principal de descarga de presión. Estas válvulas se utilizan en sistemas en los que se requiere un flujo continuo de salida durante todo el tiempo que la bomba está funcionando. Normalmente, ¿cómo funciona esto de acá? Tenemos acá un flujo de ingreso a una presión variable y es necesario tener acá una presión seteada, una presión predeterminada. Entonces acá a través de este tornillo se puede hacer un seteo de 5 en 5, de tal manera que a la descarga, y es se tiene una descarga uniforme. Internamente acá tenemos un tornillo, tenemos un resorte que con la presión del fluido se puede regular de tal manera que obtenemos la presión deseada. Las válvulas disponibles son para diámetros para tuberías de media hasta 4 pulgadas. Los sellos son en bitón o EPDM. Como les mencioné, evitan que la presión de corriente aguas abajo supere la presión establecida deseada. En el mercado existen otros fabricantes también que trabajan con las válvulas reguladoras de presión. Sin embargo, acá queremos, por ejemplo, poner un ejemplo. Tenemos una presión de entrada de 50 psi y necesitamos que descargue a 35 psi. Tenemos entonces una diferencia de 15 psi, que es el ajuste que tenemos que dar en el regulador. Observamos que a 15 psi la Plastomatic aproximadamente nos da 90 galones por minuto, a diferencia de otros competidores que para la misma presión
por ejemplo, nos da 55 galones, en el otro caso nos da 40 galones. Con eso queremos demostrar que Plasmatic le entrega mucho más flujo que las competencias. Ahora, existen casos, como les mencioné anteriormente, que para poder regular esta válvula de presión se tiene un manómetro, se tiene la válvula de bola. En este caso tenemos nosotros de manera integrada la válvula de presión, tenemos el manómetro y tenemos la válvula de bola, de tal manera que se hace mucho más fácil la operación. Bien, ahora hablemos, tenemos las válvulas de diafragma para alivio de presión, derivación, contrapresión y antisifón. En este caso, esta válvula es muy práctica, es muy útil, y una sola válvula puede ser instalada para diferentes aplicaciones. En este caso puede trabajar como una válvula de alivio para proteger contra excesivas exceciones, puede trabajar también como una válvula de derivación, evitan que las bombas operen en seco. Tenemos en este caso la posición número 3 como un regulador de contrapresión, la válvula de contrapresión en la posición 4 y también como antisifón. En esta parte mencionar que esto es muy importante, ya que se coloca a la salida de la bomba, donde la gravedad u otras condiciones aguas abajo pueden ocasionar una presión negativa y pueden hacer que drene el tanque del agua. ¿Cómo entender de repente el antisifón? Para que pueda quedar más claro, todos en nuestro domicilio tenemos un sanitario. Entonces, un ejemplo práctico es cuando este tanque se llena, ¿cómo hacemos para que el agua no retorne por la misma tubería? Entonces, en este caso, esta válvula se llena de aire y evita que el agua retorne. Justamente esa es una función muy importante que cumplen estas válvulas. Para este caso, tenemos la serie RBTX, y la diferencia entre ellos, la diferencia es el cuerpo. En el caso del lado izquierdo, es de PVC, CPVC, polipropileno, PVDFM. En el lado derecho, tenemos el cuerpo inoxidable de acero inoxidable 316, cuando son aplicaciones que tienen temperaturas elevadas. En ambos casos tenemos disponibles diámetros de media pulgada, 3/4, y los sellos pueden ser de Vitón o EPDM. Tenemos también las válvulas de derivación de tres vías con diafragma de PTM. Esta válvula de alivio o derivación con 3/4 es ideal para aplicaciones que exigen un diseño compacto, donde el uso de la tubería resulte poco práctico. La válvula se encuentra en modo de flujo directo cuando está cerrada. Cuando la presión de entrada exceda el punto de ajuste, el diafragma del puerto central, en este es el puerto central, se levanta, permitiendo descargar el excedente por el tercer puesto situado en la base de la válvula. Tenemos desde media pulgada hasta una pulgada. También tenemos acá un gráfico donde explicamos a qué se refiere que son dos vías y tres vías. Acá tenemos una válvula de dos vías, solamente tiene un ingreso y una salida, y el sistema adicional debería tener una T para poder trabajar. Sin embargo, con la válvula de tres vías eliminamos este accesorio, de tal manera que ingrese el flujo según cómo se determina la presión, siga al proceso o va hacia un bypass. También una válvula muy importante son las de válvulas tipo solenoide, que tiene interiormente una bobina, se le induce con corriente, normalmente viene cerrado, y al inducirse con la corriente, esta válvula es abierta y deja el paso del fluido. Las válvulas solenoide tienen que ser previamente, para poder seleccionarlo, hay que dar varios datos. Hay que dar la presión de entrada, la presión de salida, un diferencial de presión, de queremos decir con cuánto ingresa, con cuánto sale,
Después ya internamente en TecniFlow nosotros calculamos cuál es el CV o coeficiente de flujo. También necesitamos como dato el caudal expresado en galones por minuto. Y nosotros también, de acuerdo a la aplicación, seleccionamos el material de construcción y el voltaje que ustedes pueden tener disponible para la utilización. Estas válvulas solenoides son muy prácticas. Si quiero mostrarle un video, ¿cómo es que se cambia la bobina de la válvula solenoide? En este caso, ya se ha retirado la válvula solenoide de la aplicación. Lo único que hay que hacer, hay que sacar la tapa, sacar la bobina. Ya nosotros suministramos el kit para el cambio de la bobina. Y fácilmente, en menos de 2 minutos, esta válvula nuevamente ya se pone en servicio. Lo voy a adelantar un poco. Ok, como ven, ya se está instalando el kit completo, se pone la tapa y ya está nuevamente operativo esta válvula para entrar en servicio. Perdón. Normalmente estas válvulas... Listo. Sí, ya estoy finalizando. Normalmente estas válvulas, una de sus múltiples aplicaciones son para el control de pH. En este caso, estas válvulas solenoides se utilizan en conjunto con las bombas y permite el paso de, ya sea del ácido o de la base a un tanque para que el remanente fluido pueda seguir su proceso. Como les mencioné, son para uso con soluciones salinas, líquidos ultrapuros, presión mínima de entrada 5 y presión máxima de 140, tamaños de media hasta 3 pulgadas. Nunca se puede usar estas válvulas con aire comprimido, ya que el aire comprimido puede envejecer a los componentes, agrietamientos y envejecimiento. Bueno, en caso de consultas, queda la orden. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias por su participación el día de hoy al ingeniero Freddy Inocente Rodríguez, Creatón Manager Minería de la empresa TecniFlow. Bien, finalmente, como última presentación, quisiera dar la bienvenida al señor Alonso Cajavilca. Él es Valve and Mechanical Seal Manager de la empresa Wear Minerals. Señor Cajavilca. Perfecto, muy amable, muchas gracias, Miguel. Bueno, ya con la presentación en pantalla, iniciamos. Bueno, estoy a cargo de la línea de válvulas por parte de Weir, así es que vamos a empezar. ¿Qué es lo que sabemos nosotros acerca de nuestras válvulas o en sí de las válvulas? Hay que tener algo en cuenta, que las válvulas las conocemos nosotros desde mucho tiempo atrás. Para nosotros las válvulas es un dispositivo bastante importante porque nos ayuda a poder controlar, regular, detener, aislar un líquido, ya sea o cualquier tipo de fluido, inclusive hasta un gas. ¿Cómo es que nosotros conocimos a las válvulas? Bueno, el primer contacto que tuvimos con ellas fue a partir de las cañerías, del grifo, de las casas. Ese fue nuestro primer contacto con las válvulas. Hoy en día sabemos que es mucho más, el concepto es mucho más amplio. Tenemos válvulas, entre otros modelos, con una instrumentación bastante más desarrollada e inclusive con equipos más grandes para poder determinar su accionamiento. ¿Cuál es la importancia de las válvulas? Pues definitivamente el aporte que tienen estos equipos inteligentes de poder controlar, de determinar la confiabilidad y la flexibilidad en cada proceso de las plantas concentradoras principalmente y o áreas relacionadas, dependiendo al tipo de válvula. ¿Por qué? Porque tenemos válvulas del modo on-off, tenemos válvulas modulantes, reguladoras de control, de seguridad, de alivio, etcétera, dependiendo del proceso o aplicación, las cuales pueden ir desde el ser con accionamiento manual hasta, bueno, como es la tendencia ahora, automatizarse para poder ser controlados ya sea de manera local o de manera remota. Por eso es que es importante una válvula. Como podemos ver aquí, tenemos una válvula en una línea de relaves, la cual aísla
y maneja el fluido que pasa a través de la línea. Es muy importante el uso de una válvula aquí, porque de esta manera nosotros podemos controlar el fluido hacia la presa de relaves. De no tenerla, no habría cómo poder hacer este control. Aquí tenemos otra imagen donde tenemos una línea bypass, también controlada, en este caso, con válvulas tipo cuchillo, que determina para que el equipo de operaciones pueda hacer el cambio de la línea dependiendo las condiciones de operación en ese momento. Y también en otra línea de tailings, tal vez ya con una válvula para controlar el flujo, para regularlo, ya otro tipo de válvula, las cuales vamos a ver luego dentro de la cartera de productos que Weir Minerals ofrece para pulpas mineras. Este es un esquema bastante didáctico en el cual yo indico aquí por cada proceso dónde es que es idónea las válvulas. Sabemos desde la línea húmeda, lo que viene, sale ya de la primera molienda, lo que recibimos después del proceso de conminución, de chancado, donde tenemos válvulas de aislamiento, válvulas en la descarga de las bombas bajo molino. Tenemos el área de clasificación, donde también utilizamos válvulas de cuchilla, y luego en la remolienda también, en el proceso de flotación, para posteriormente pasar a lo que es el espesador de concentrado y relaves, donde también se determina el uso de válvulas, ya sea tipo cuchillo, tipo pinch, o alguna otra de acuerdo a la operación, para posteriormente llegar a lo que es el área de relaves, donde tenemos pues ya a la salida del tren de bombas, válvulas de alta presión. En este caso, como podemos ver en cada proceso, y ahí radica la variedad que debe tener de modelos, tipos, tamaños, dimensionamiento, parámetros de operación, las válvulas, porque estas van en cada etapa del proceso. ¿Qué es lo que ofrece Weir Minerals para la industria minera? En este caso, nos concentramos y específicamente a Coto para aplicaciones de pulpa y o aplicaciones severas de ácido. Nosotros manejamos dentro de lo que es la línea de válvulas cuchillo dos tipos de válvula. Para el caso del diseño, se les conoce como válvulas de cuchilla pasante y válvulas de fondo cerrado o de cuchilla que asienta sobre un sello. Dentro de las líneas de cuchilla pasante tenemos nuestra marca Isogate, y dentro de las válvulas de fondo cerrado cero fugas tenemos nuestra marca de válvulas Delta. Luego, para aplicaciones de regulación, modulación, utilizamos nuestras válvulas tipo pinch, que pueden ser tanto de cuerpo abierto como de cuerpo cerrado. Válvulas antirretorno tipo check para pulpa o de cambio rápido autobol, vendría a ser estas válvulas. Y finalmente, para aplicaciones sobre todo en refinería, en fundición, donde ya se utilizan mucho las soluciones ácidas o hay aplicaciones corrosivas, tenemos nuestra marca de líneas Lewis. Entrando en detalle, específicamente en nuestras marcas de válvulas cuchilla, que tenemos actualmente a nivel global y específicamente en la mayoría de operaciones mineras en Perú, nuestra línea de válvulas Isogate, tenemos 5 modelos, es el modelo WS, que va de 2 hasta 24 pulgadas, el modelo WR, que es un modelo variante de la WS, que también va de 2 a 24 pulgadas, para aplicaciones más heavy duty que la WS. El modelo WB, que es la válvula más robusta, generalmente esta válvula se utiliza en aplicaciones bajo molino, donde la granulometría es mucho mayor, el tamaño de partícula también es bastante alto comparado con otros procesos, y en este tamaño nosotros manejamos válvulas desde 3 pulgadas hasta 54 pulgadas. Sin embargo, como hemos visto en el esquema anterior, dentro de las diferentes áreas de una planta concentradora, también hay líneas de alta presión, sobre todo en las aplicaciones de relaves. Entonces, ahí hay aplicaciones donde la presión de descarga está por encima de los 300 o inclusive más. Para el caso de hasta 300 PSI, nosotros tenemos como beneficio, aportamos a nuestros clientes las válvulas WH, las cuales están diseñadas hasta 36 pulgadas. Y en caso que haya operaciones
como la que tenemos aquí en esta foto, que es la aplicación de Toromocho, donde tenemos líneas de 36 pulgadas y por lo tanto la válvula instalada ahí es de 36 pulgadas, pero supera las presiones por encima de los 500 psi. Para este caso ya no es suficiente ninguna de las válvulas mencionadas anteriormente, sino la válvula con modelo WHP. Esta válvula puede manejar hasta 740 psi con un porcentaje de sólidos de hasta un 65%. Esta válvula que vemos acá en la imagen viene trabajando ya desde hace más de cuatro años con total éxito en esta operación. Sin embargo, no todas las operaciones son netamente abrasivas. Sabemos que también hay soluciones que es un mix de ambas, ¿no? Puede ser abrasiva y corrosiva a la vez, o con cierta solución corrosiva, y que por un tema de impacto medioambiental y de seguridad no se puede filtrar material al exterior, que es lo que sucede con las válvulas de cuchilla pasante. En este caso, nuestras válvulas Delta de fondo cerrado, también te ofrecemos tres modelos. El primer modelo, que es la serie 15, que es una válvula clase 150 y va desde 2 pulgadas hasta 72 pulgadas. Para el caso de la serie 30, tenemos que es clase 300 y va desde 3 a 36 pulgadas. Vale la pena acotar que en el caso de las válvulas Delta, clase 150, la presión de trabajo es hasta 285 psi. Quiere decir que es una válvula, según el estándar ISO y la norma API-598. Lo mismo para la serie 30, clase 300, que trabaja hasta 740 psi. La válvula serie 60, que va desde 3 pulgadas hasta 24 pulgadas, esta válvula clase 600 de cuchilla puede trabajar hasta 1480 psi. Entonces, es una válvula bastante específica, de muy alta presión, y en este caso son válvulas totalmente cero fugas. Para poder entender lo explicado, tanto la diferencia de una válvula de cuchillo, de cuchilla pasante, y una válvula tipo cuchillo de fondo cerrado o cero fugas, vamos a ver este video de la válvula Isogate. Perdón, de la válvula Delta. Y lo vamos comentando. Tenemos una simulación de una línea en la cual hay una válvula de cuchilla tipo Delta que va a hacer el trabajo de aislamiento. Como podemos ver, es una válvula de fondo cerrado, tiene un asiento en la parte inferior, en el fondo, mediante el cual se va a llegar o asegurar la hermeticidad. En esta otra vista tenemos la cuchilla con un bisel, tiene el extremo para justamente triturar cualquier sólido, como vemos a continuación, y asienta sobre la cuchilla. De esa manera, nosotros aseguramos la hermeticidad y el realmente cero fugas en la operación. ¿Qué pasa con las válvulas de fondo abierto Isogate? Si vemos aquí en la simulación, tenemos también una línea donde está la válvula de fondo abierto. Cuando está 100% abierta, hermeticidad al 100%, y solo cuando hay el ciclo de cierre hay una filtración en la parte del fondo, y esta se detiene una vez que se ha culminado el ciclo de cierre al 100%. Luego del cual, la válvula queda hermética en su totalidad, y asegura el aislamiento total de la línea. Obviamente, el diseño, se refiere al diseño de cuchilla pasante, porque como podemos ver, la cuchilla pasa a través de los asientos. Entonces, esto es algo que tenemos que revisar para cuando se requiera una válvula de cuchilla pasante de acuerdo a una aplicación, y también una válvula de fondo cerrado según la aplicación que se requiera. Hay que estar muy atentos a eso. Bien, dentro de materiales, como hemos visto anteriormente y hemos comentado para la variedad de aplicaciones que tenemos, pues los materiales también tienen que ser diversos y exóticos. Podemos ir desde un NI-Resist, Cast Iron, Duty Iron, Carbon Steel, Duplex, Super Duplex, Hasteloid, hasta Titanio. Y las cuchillas también en la misma variedad. En cuanto a los asientos, generalmente para las válvulas de fondo abierto son en caucho natural, y para las válvulas de fondo cerrado sí varían
dependiendo la aplicación, que puede ser Buna, Bitón, Teflón, EPDM, etc. Un paso importante y cómo es que nosotros logramos controlar la instrumentación es a través de los periféricos, los cuales también nosotros ofrecemos junto con nuestros equipos la capacidad de que los clientes en su operación puedan controlar las válvulas de manera independiente, ya sea por selección o control local o remoto. Los accionamientos vienen en todos los tipos, neumático, hidráulico, caja de engranajes, eléctrico, manual, pero también podemos ofrecer el paquete completo en cuanto a la instrumentación. Aquí algunos desarrollos como un tablero electrohidráulico donde la unidad hidráulica está incluido dentro de este tablero, está dentro, encapsulado. Estas son unas unidades hidráulicas con acumuladores también para poder autosustentar la operación de válvulas hidráulicas. Tenemos sensores encapsulados que no tienen contacto con el ambiente. Esto principalmente se utiliza en válvulas donde la zona de operación es bastante sucia y los sensores al estar expuestos pueden contaminarse, pierden lectura de sensado y luego esto se pierde a través de la sala de control, que no se llega a tener la visibilidad si que la válvula cerró o aperturó al 100%. ¿Qué ofrecemos como WIR? Bueno, estamos en Lima, en nuestra casa matriz. Sin embargo, también tenemos centros de servicio en Arequipa, Cajamarca, Espinar, Loroya y ahora en Moquegua, para poder estar cerca, mano a mano, con los usuarios y clientes donde tenemos nuestros equipos instalados. Los apoyamos totalmente a través de nuestro programa WIR Experts, donde hacemos la inspección de todas nuestras válvulas, simulaciones de desgaste y de avance del desgaste del equipo, definitivamente la asistencia técnica de servicio y finalmente una entrega de un reporte totalmente calificado hacia el usuario para poder programarle los mantenimientos preventivos a las válvulas, ya que por lo general no todos los equipos de mantenimiento consideran a las válvulas como equipos críticos y generalmente hay mucha la cultura de instalar y quitar. Entonces nosotros estamos yendo un poquito más adelante, más a ello, para poder predecir las fallas de las mismas y ayudar en la planificación de estos equipos. Finalmente, vamos a terminar la presentación indicando algo un mensaje que quisiera dejar a toda la audiencia. Es muy importante el criterio de selección de válvulas. No existe que sea una válvula mala o una válvula buena, muy mala. No, lo que hay es una mala selección. Entonces, para esto hay que tener en cuenta los criterios de selección, datos claves, temperatura, presión, fluido, tamaño de la brida, cantidad de ciclos, posición de instalación y tipos de accionamiento. Es muy importante tener claro estos parámetros para una adecuada selección de válvula. Bien, espero haber sido respetuoso de los tiempos y con esto estaría terminando la presentación y quedo llano a las preguntas que puedan ver del auditorio. Muchas gracias, señor Alonso Casavilca, representante de WIR Minerals, por tan interesante exposición. Asimismo, solicito que cada uno de los expositores, por favor, ponga sus datos de contacto en el chat que tenemos acá en el Zoom para que puedan contactarse todos los que se han conectado vía Zoom y vía Facebook Live, ya que quieren hacerles preguntas directamente. Así que los invito a que puedan poner sus datos para tener información de ustedes. Asimismo, recordarles que este webinar técnico quedará grabado en el Facebook de Rumbo Minero, si es que lo desean volver a ver o si se perdieron alguna parte, entonces lo vamos a tener en nuestro Facebook. Queremos agradecer a cada uno de los expositores por el día de hoy que nos han dado estas exposiciones tan valiosas. A ver, ¿están esperando los datos, todos los conectados por Zoom? Perfecto, ya tengo el dato de ACME y CIA, SAC. Muchas gracias, señor Correa. Por favor, invito a los demás para que nos puedan ayudar con los datos. De Neles también, ya tengo al señor Juan Carita que nos está ayudando, gracias. Aprovecho para invitarlos, la siguiente semana tenemos los Neles Experience Days.
todos están invitados. Perfecto. ¿Y cómo se registran? ¿Por su Facebook? Pueden encontrar la página de Neles, Neles Experience Days, pueden inscribirse ahí o pueden mandarme un correo o un WhatsApp, que gustoso les voy a hacer llegar la invitación. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tengo los demás datos de Tecniflow. El señor Freddy Inocente también, a ver. Sí, ya está el de Tecniflow. Muchísimas gracias. La empresa Psisa. Sí, estoy escribiendo los datos, ahora lo perfecto. Entonces, quiero recordarles que el próximo jueves, este jueves 17 de junio, tendremos el webinar técnico Mantenimiento de Maquinaria Minera, Mercado de Repuestos, Accesorios y Servicios, de 4 a 6 de la tarde. Para poderse inscribir, tienen que visitar nuestro Facebook de Rumbo Minero, darle clic al enlace que los lleva al Zoom y registrarse, o de lo contrario, conectarse el día jueves 17 de 4 a 6, directo lo ven de nuestro Facebook Live. Por último, no se olviden que Rumbo Minero TV se transmite por ATV Más los sábados a las 9 de la mañana y los domingos a las 6 de la tarde en horario estelar. ¿Ya tengo los datos de todas las empresas? Ya está el de Absisa. Perfecto. Muchas gracias entonces a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el jueves. Gracias a nuestros expositores nuevamente por acompañarnos y darnos información valiosa. Con todos los conectados, muchas gracias y nos vemos el jueves. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias.